Rodrigo Londoño, alias Timochenko, comenzó su campaña por la presidencia de Colombia entre abucheos y rechazo del pueblo colombiano. Isabel Cuervo tiene esta información. Asesino, le gritan mientras Timochenko levanta el brazo en signo de victoria. Usted es un asesino triple y fue... El pueblo se indigna con lo que interpretan como un acto más de su cinismo. La policía lo saca protegido con chaleco antibalas y en un auto blindado. Así comienza la campaña por la presidencia del candidato de las FARC. Y de esta manera el pueblo colombiano se expresa ante lo que consideran la impunidad firmada por el presidente Santos y el grupo criminal. Escoltas, exguerrilleros, pagados por los colombianos, aparte de millones de pesos para hacer campaña política, que también saldrán del erario público, y al menos 10 escaños asegurados en el Congreso, hacen parte de las concesiones alcanzadas en la Mesa de La Habana. El pueblo dijo no en plebiscito y hoy dice no en las calles. Repudian su presencia y paralizan calles en el Quindío, el mismo departamento en donde nació este hombre, deudor de 452 años de cárcel a la justicia colombiana por delitos como asesinatos, masacres y secuestro. Lo que están haciendo es combinar todas las formas de lucha. Ellos van a hacer política por una parte, pero por otra van a seguir cometiendo actos violentos. Mientras, los supuestos disidentes de las FARC continúan atacando a la población y mantienen el control del tráfico de estupefacientes. Tan solo en los últimos días dejaron 5 muertos y 41 heridos en Barranquilla en un ataque con bomba. Y en Ecuador, 28 heridos al detonar otra bomba en una estación de policía. País en donde se le han identificado bienes a las FARC de alrededor de 15 millones de dólares. Pusimos fin a un conflicto de más de medio siglo. Pero así no parece entenderlo una Colombia fracturada, dolida y advertida. El país estupefacto ve que las FARC siguen siendo FARC. ¡Asesino Timochenko! Su candidato presidencial, Timo, sinónimo de engaño, fraude y saqueo. Y hasta la similitud en los logos de campaña de Maduro en Venezuela y Timochenko en Colombia son más que evidentes. Isabel Cuervo, Martí Noticias.